Bueno, rotonda, circunvalación, todo eso es, es un proyecto, está, está, está en proyecto, está todo en estudio, o sea que ya el estudio prácticamente está terminado, lo que falta es a partir de ahora el siguiente paso que es buscar la alternativa, los recursos y lo, la forma de ejecutarlo, Por pues eso va a llevar todavía un tiempo, un, de, un cierto tiempo, ¿verdad? eso no es tan rápido y bueno... Tenemos que estar un poco atentos que se puede dar en cualquier momento una buena noticia al respecto. Alcantarillas, todo eso estamos a diario limpiando. Hay un 3, 4 equipos de servicio general de los compañeros que están en ruta, en calle, le van a ver siempre con los uniformes, eh, limpiando las alcantarillas en este tiempo que está seco ya. Entonces podemos limpiar y mantener ya en condiciones para la siguiente temporada de lluvia que ojalá sea rápida. Eh, todo lo que es área pública es, es responsabilidad de la municipalidad y los muchachos de servicios generales están abocados a diario ¿verdad? a los mantenimientos de esos espacios, tanto cementerios, plazas, eh, todo lo que es área de espacio de recreación de la gente. Recolección de basura sigue normal. Eh, anteriormente también en ese sentido. Hay una empresa tercerizada que realiza ese trabajo, eso sigue normal en, en los barrios, a excepción de las comunidades, eh, las cuatro comunidades indígenas que tenemos acá en nuestra zona, ¿verdad? Guope eh, Grenda, Ugeslago, eh, Cacique, Mayeto y Guidaichay. La municipalidad se encarga de la recolección de basura de, esos, de esas comunidades. Exclusivamente. Exclusivamente, con, con nuestro equipo, con nuestros muchachos, con nuestra gente. La comunidad indígena, el servicio no tiene costo.